El 18 de marzo de 1822, Agustín de Iturbide se hizo proclamar emperador de México. Sin embargo, no logró crear estabilidad y tuvo que exiliarse por causa de la oposición contra él, dirigida por Antonio López de Santa Anna. El 19 de marzo, Iturbide abdicó y se fue al exilio, primero a Italia y luego a Inglaterra. De nuevo, Inglaterra. En 1824 regresó a México, donde fue capturado el 15 de julio. Por un decreto del Congreso, fue ejecutado cuatro días después. El 18 de marzo de 1861 se proclamó la reincorporación de Santo Domingo a España. Un joven escritor que acababa de llegar a Santo Domingo, testigo presencial de lo ocurrido aquel día, refirió lo siguiente. El espectáculo era grandioso y yo... Admirador de mi patria, no pude permanecer indiferente. Al oír prorrumpir al pueblo dominicano en estruendosos vivas a España, mi corazón se dilataba y repetía a aquellos vivas que llenaban el aire como el incienso que exhala el fuego sagrado de nuestros templos. En la galería del Palacio Senatorial y bajo veneradas bóvedas veíase aquel cortejo de patricios ilustres evocando la fraternidad gran principio social consignado en el Evangelio y realizado por la civilización cristiana. En la plaza, el pueblo descubierto, aclamando la nacionalidad española, agitaba sus sombreros en señal de regocijo y a retaguardia, inermes, las tropas de la guarnición seguían con verdadero transporte aquel movimiento hacia su antigua metrópoli.